soy Pedro Crespi, director ejecutivo de AZRA, Asociación Síndrome de Down de la República Argentina. Quiero agradecerles a todos la participación en esta jornada que hacemos en el contexto de la Semana de Promoción sobre los Derechos de las Personas con Síndrome de Down, que es ley en la Ciudad de Buenos Aires, la ley 5051, y que para nosotros es una oportunidad fundamental para justamente posicionar a la persona con discapacidad desde una perspectiva social. Invito al presidente de AZRA, Gustavo Martín, a que nos dirija unas palabras. Muy buenos días, bienvenidos a esta jornada de espiritualidad, discapacidad e inclusión, siguiendo los ejemplos de Francisco. Desde AZRA, nosotros los papás nos hemos encargado hace ya bastante tiempo, 26 años, de que nuestros hijos traten de superar estas limitaciones que tenían, que venían desde un acuerdo que era una visión muy, muy médica de la discapacidad y cambiar a un modelo social de la discapacidad. Y ahí nosotros en la asociación, con todos los padres, con todos los familiares y amigos, venimos desarrollando muchas charlas para que la calidad de vida de nuestros hijos y de todas las personas con discapacidad intelectual pueda mejorar. Y hemos tratado muchos temas, desde la inclusión social, salud, educación, empleo, ocio, deporte. Bueno, constantemente estamos batallando y tratando de mejorar todos los aspectos de la vida de nuestros hijos. Y en esta oportunidad hemos realmente tomado un tema que a veces lo hemos dejado un poquito de lado y que también es fundamental, para la trascendencia, como es la espiritualidad y cómo abordamos esta temática desde, bueno, la religión, las distintas instituciones. Es así que hemos llamado a disertantes que van a prestigiar la jornada, porque la verdad que la calidad de ellos es notable, y desde ahí tratar nosotros de poder también difundir, ¿no?, todo lo que es esta temática. Como AZRA, quiero agradecer primero a las autoridades de la UCA, como el señor Víctor Fernández, a la Conferencia Episcopal Argentina, a Monseñor Elías Seguí, que nos honra con su presencia, y nos han dejado este lugar para poder comentar todos estos testimonios. Bueno, desde ya gracias y espero que aprovechen el tiempo. Gracias, Gustavo. Invito ahora a Monseñor Enrique Díaz Seguí, obispo auxiliar de Buenos Aires, a que nos dé también unas palabras. Por favor. Bueno, buenos días a todos. Yo estoy, como ven, afónico y mal de la garganta, así que si me quedo sin aire, sople, si me dan fuerza. Bueno, agradezco la invitación para hablar de la importancia y naturalidad del lugar que tiene la espiritualidad en la vida de las personas con alguna discapacidad. Yo en principio comparto mi propia experiencia a lo largo de mi vida ministerial. Mi primer destino sacerdotal fue en la parroquia San Ramón Nonato, allá por el barrio de Villaluro. Ahí yo llegué en el año 1989. Una parroquia linda, de barrio, con un colegio parroquial y además con una vida de santuario por la devoción al santo San Ramón, muy vinculada con las embarazadas y la expectativa y la confianza de pedir por la vida. Así que muchos se acercaban confiadamente para pedir su intercesión por un hijo. Allí, cuando llegué, en lo que llamábamos nosotros el santuario de la vida, me encontré con un grupo formado por jóvenes y adultos con discapacidad, acompañados muy de cerca por toda su familia. La iglesia, es lo que yo me encontré, tenía 25 años, ofrecía un espacio de integración
entre ellos y con otros jóvenes de la parroquia, ya que terminaban siempre sus actividades, encontrándose juntos en el patio y jugando. Los padres agradecían mucho este espacio, ya que no contaban en aquel tiempo con el apoyo del Estado en algún tipo de escolarización, una vez que todos alcanzaban la edad de los 18 años. Indudablemente, estos chicos participaban de todo el camino espiritual de la parroquia, en especial de la catequesis, que concluía siempre con la misa los sábados, y también entonces recibían los sacramentos de la primera comunión y la confirmación. Y como decía antes al comienzo, fue para mí admirable ver con qué naturalidad todos estos temas eran apropiados por los chicos y participaban, yo la presidía muchas veces, de la misa cada sábado con mucho interés. No solo muchos de ellos se sentaban en los primeros bancos, sino también, fundamentalmente, respondían activamente con las respuestas a las preguntas que a veces hacíamos para animar la homilía. Y sobre todo, lo que más les gustaba y gozaban era hacer de monaguillos. Dos de ellos, que eran hermanos, ya adultos, tenían una característica muy especial. Fundamentalmente se expresaban moviéndose mucho cuando se entusiasmaban. Palmeaban en el hombro cuando estaban contentos y señalaban con el índice aquellos que para ellos era de interés. Cada vez que ayudaban en las misas, justamente cuando llegábamos al momento de la consagración del pan y del vino, que para nosotros los cristianos es en el momento donde creemos con certeza que allí se hace presente Cristo vivo y verdadero, justamente reaccionaban de esta manera. En el momento del silencio, cuando el sacerdote se pone de rodillas para adorar a Cristo presente, ellos empezaban a moverse, llenos de alegría, y con el dedo señalaban las formas consagradas. Yo me acordaba que en una época, en las misas, cuando llegaba el momento de la consagración, se tocaba una campanita para llamar la atención de todos los feligreses que allí se hacía presente a Cristo. Ahora ya no había más campanita, pero estaban estos dos queridos monaguillos, estos dos hermanos que con su gestualidad y alegría indicaban claramente que Jesús estaba presente. Era como un anuncio, era un aviso. ¿Qué más podíamos necesitar nosotros, los pastores, para saber que entonces las personas con alguna discapacidad, sin embargo, tenían la capacidad para descubrir conscientemente la presencia real de Cristo y encontrar en la espiritualidad un camino de plenitud, de consuelo, de fortaleza, de experiencia de una mayor dignidad? No había duda en estas expresiones que estos chicos, para nosotros, descubrían que Dios estaba presente y que este vínculo espiritual no hacía más que fortalecer en ellos el saber de su alta dignidad por ser hijos de Dios. Por eso, y fíjense, estoy hablando del año 1989. Siempre la Iglesia, al comenzar en estas tareas, descubrió e intuyó que el camino de la espiritualidad era fundamental para los chicos y sus familias. Y hasta podríamos decir, como pioneros, se fueron abriendo espacios para que pueda haber lugares de contención y desarrollo de estos caminos al bien de jóvenes, niños y sus familias que acompañaban a chicos con alguna discapacidad. Años más tarde, en el año 1994, después de otros destinos pastorales,
volví al barrio, cerca. Esta vez a la parroquia Cristo Maestro. Allí era al revés, el colegio era mucho más pequeño, casi en bancarrota, pero con un conjunto de directivos y docentes que no hacían más que poner su corazón para que el colegio sea de excelencia, a pesar de tantas faltas estructurales y carencias en materiales pedagógicos. Me encontré allí con la familia Kereilak y su hija Melina, que hoy están aquí presentes. Cuando yo llego, terminaba Melina el jardín de infantes y planteaba el deseo de quedarse en la escuela como una alumna regular, lo cual provocaba en la decisión escolar un amplio número de dudas, cuestiones y diálogos para ver si era posible encauzar el camino. Era la primera experiencia para esta escuela. Fue una alegría grande para mí poder contar en las decisiones de su continuidad con el apoyo inestimable de directivos de la escuela, como el apoderado legal profesor Carlos Vieites, su directora Blanca Racki, y también con la orientación de la Vicaría Episcopal de la Educación, a cargo en aquel momento de su vicario, el presbítero Juan Torrela, y el Departamento de Escuelas Parroquiales del Arzobispado. Todos juntos, cumpliendo distintos roles y protagonismos, pudimos hacer posible que Melina creciera en la escuela, integrándose al conjunto, y al mismo tiempo todos integrándose e integrándola a ella en la escuela. Fueron tiempos donde cada paso había que darlo en un diálogo permanente con la familia, buscando siempre acordar entre las necesidades de Melina y las posibilidades de la escuela. La maestra integradora, las maestras de grado que estuvieran capacitadas para acompañar este proceso, la relación con sus compañeros y familias, etcétera, etcétera. Sin embargo, todo fue posible y ella concluyó su ciclo primario en la escuela. Participó también siempre de las actividades espirituales propias de la escuela: catequesis, primera comunión, confirmación, convivencias y campamentos, hasta recibirse en séptimo grado, habiendo hecho todo el itinerario escolar. Por eso es una alegría que hoy esté aquí junto a nosotros. Estas experiencias entonces han confirmado en mí la seguridad de saber que toda persona con discapacidad, como les decía, tiene capacidad de experimentar una vida espiritual que ayuda a crecer en su conciencia de dignidad como persona. Porque sobre todo, la espiritualidad permite reconocer que Dios me ama. Estas experiencias nos enriquecen a todos, en un diálogo fecundo, siempre con las familias, y buscando lo mejor para cada caso y cada persona. Por eso entonces agradezco a ASDRA la invitación, y en nombre también del arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Mario Poli, lo felicito por esta iniciativa que tiene su fuerte y está inspirada en los gestos de generosidad, cercanía y misericordia del Papa Francisco. Muchas gracias. Ahí está Monseñor con Melina. Melina, ¿tenías cuántos años ahí? Vení. 8 años, hoy tiene 28, trabaja y ahora nos va a decir unas palabritas. Bueno, buenos días a todos. Quiero agradecer públicamente a mis amigos el Padre Enrique, porque no solo fue
me bautizó, me dio la comunión, sino que gracias a él pude hacer la primaria y en una escuela común en mi barrio cuando él estaba en el Cristo Maestro. Allí preparé para hacer luego el secundario en la otra en la escuela común llamada IMEP. Y por último el curso de formación laboral aquí en la UCA. Hoy trabajo, viajo sola y puedo elegir lo que me gusta hacer. Además del padre Enrique, quiero agradecer el apoyo que me dieron mi familia, mis amigos de Agla, mis amigos Esquepa en el Anife, Lea y Bea. Un beso para todos, Merina. Muchas gracias, Merina. Ahora sí vamos a dar inicio al primer panel, pero antes repasar con ustedes, entiendo que todos tienen el programa. Esta jornada tiene tres grandes objetivos. En primer lugar, brindar un panorama acerca de la visión que tienen las tres grandes religiones monoteístas respecto de la persona con discapacidad. En segundo lugar, conocer algunas líneas de acción desde el campo de la bioética, la sociología y la familia para promover la inclusión de las personas con discapacidad en la vida espiritual. Y en tercer lugar, un panel con buenas prácticas para promover el desarrollo y la accesibilidad de las personas con discapacidad en la vida espiritual. Ahora sí vamos a dar inicio al primer panel. Invito por eso, por favor, al padre Guillermo Maracó, al rabino Sergio Berman y al profesor Omar Abú, que se acerquen. Y mientras se acercan para este primer panel, que va a intentar responder la pregunta acerca de cómo aparece la persona con discapacidad en las distintas religiones, los voy a presentar. Guillermo Maracó hoy es director de la Pastoral Universitaria de Buenos Aires, es director y creador del suplemento Valores Religiosos de Clarín y es presidente del Instituto del Diálogo Interreligioso. Además fue director del área de prensa del Arzobispado y vocero del entonces Cardenal Bergoglio. El profesor Omar Abud es director de la Corporación Buenos Aires Sur, es director del Instituto de Diálogo Interreligioso y dirigente islámico de la comunidad argentina. Y uno de los motivos también que nos impulsó invitarlo fue porque en mayo de 2014 se fundió en un abrazo por la paz, en el Muro de los Lamentos en Jerusalén, con el Papa Francisco y el rabino Aramés Corca por la paz. Y el rabino Sergio Berman, que me pidió especialmente que lo presente como amigo de Omar y de Guillermo, diputado nacional por el PRO, y algo que me cuesta mucho decir, hincha de Boca. Así que... estamos en un ámbito académico y voy a mantener la formalidad. Comenzamos con el rabino, van a exponer unos 10 minutos aproximadamente, y después vamos a abrir un breve... espacio para preguntas. Buenos días, Shalom Aleichem, Salam Aleichem, la paz para todos nosotros en este encuentro que, bueno, AFRA nos invita, nos convoca, nos motiva y de hecho también articula parte de esta reflexión que conduce a la acción, ¿no? Es muy valioso que podamos reflexionar para iluminar lo que hacemos. Pero que no solamente pensemos y propongamos con lo que decimos, sino que lo encarnemos con lo que actuamos. Y de esa manera vayamos como enriqueciendo y profundizando esta tarea tan importante. Bueno, la verdad que, en definitiva, primero de la visión de las religiones monoteístas y la presentación que hizo Enrique y las cosas que parecen casuales que no lo son, bueno, la providencia, pues la misma historia de Melina, que es la protagonista de hoy, da una pauta de cómo la integración no de las necesidades especiales sino de las comunidades religiosas y de la sociedad generan un puente, como fue el privilegio que nosotros tuvimos a través de la historia, ¿no? de Melina, como comunidades religiosas pudimos articularnos en esta dimensión que aspiramos que la sociedad toda y la nación en sus políticas públicas de Estado
tome estas iniciativas como algo no de excepción, sino como una manera de transformar nuestra sociedad en una comunidad. Y más allá de nuestras religiones de origen, en ese desafío enorme que tenemos los argentinos, que es traducir la espiritualidad del bien común más allá del propio bienestar, y que además de nuestros orígenes que tenemos que preservar, que son nuestras raíces y nuestras identidades, apostemos justamente a ese futuro, a esa utopía, a ese porvenir, que siempre nosotros insistimos sobre lo mismo, ¿no? Que la palabra porvenir es muy relevante para todos nosotros, más que diría que destino y futuro, por el hecho de que porvenir lo tenemos que hacer venir. Y eso nos da a todos nosotros una dimensión de acción y de protagonistas, y no solamente de una espera. Y el protagonismo en la acción es la dimensión proactiva y constructiva de la esperanza. La esperanza nunca es pasiva, la esperanza siempre es motivada por nuestra fe, es una acción. Bueno, y hoy venimos a reflexionar sobre esas acciones. Yo quisiera, digamos, por la imposibilidad que tengo yo de síntesis y al mismo tiempo el tiempo limitado que tenemos, hacer un énfasis quizás diferente a esta idea de cómo desde la espiritualidad abordamos las necesidades especiales o las discapacidades, y lo quisiera poner en la dimensión de cómo nosotros nos relacionamos con la necesidad especial desde nuestra perspectiva espiritual, poniendo el énfasis de la espiritualidad no en la diferencia, sino justamente en la dimensión de lo que revela esa diferencia, que para nosotros es una aproximación espiritual. Entonces, supongo que a lo largo de la jornada y en muchas otras oportunidades, los términos técnicos, que nunca son técnicos, sino que son posiciones ideológicas y de valor, inclusión, integración, necesidades especiales, discapacidad, etc. ¿No? Todo lo que obviamente tenemos que darnos la posibilidad de discutir, porque cuando usamos las palabras, a veces confundimos el uso bien intencionado de la palabra si no la definimos. Un glosario, ¿no? A priori usamos la palabra como si todos dijéramos lo mismo, y no siempre es así, por eso es bueno que las definamos. Entonces, desde espiritualidad, nosotros estamos abordando una dimensión universal de la humanidad y no una mirada restrictiva de nuestra propia identidad, que es potente y que es total, que para nosotros nuestra espiritualidad tiene que ver con nuestra religiosidad. Y si bien la espiritualidad es universal, no accedemos a lo universal sino a través de lo particular. No hay atajo posible de saltar a lo universal de lo espiritual cancelando la particularidad, sino que justamente ese es el sendero que cada uno transita en la misma avenida o camino, por el cual todos tenemos que abrevar de la fuerza espiritual aportando la singularidad. Bueno, inclusive la jornada, ¿no? Que se llama que la universidad nos enriquece, porque todos de alguna manera felizmente agradecimos. Se olviden que hace no muy poco tiempo todos estos términos no necesariamente estaban asumidos. Unir a la diversidad, celebrar nuestras diferencias, reconocerlas, la cultura del encuentro, etc. Hoy son términos para nosotros casi como un umbral del cual partimos en la conversación, y antes eran un cielo, ¿eh? Eran una aspiración. Por lo tanto, con eso ya consolidado, nunca asegurado, consolidado, ¿eh? Nuestro trabajo es quizás los próximos 50 años. Inclusive, ¿no? Marco Galo que me lo recordaba el otro día. Ahora estamos nosotros celebrando los, ¿no? Son los 50 años de nuestra tarde, y estamos ahora 50 años después de ese documento fundamental en el vínculo de la Iglesia Católica y el cristianismo con el resto de las religiones. Y nosotros pasamos 50 años. Entonces quizás la perspectiva de estas conversaciones debieran plantearnos qué hacemos por los próximos 50. Porque si nosotros somos beneficiarios de la cosecha de los que hace 50 años empezaron, no podemos quedarnos solamente al banquete y a la fiesta de lo que cosechamos, sino el difícil trabajo de la siembra, que viene porque falta. Desde esta perspectiva de la espiritualidad universal que no cancela la singularidad de nuestros aportes, y por eso es muy importante que no los diluimos, no los disimulamos, no los sincretizamos, al revés, los fortalecemos, eso también es un cambio conceptual. Juntarte con otro diferente no es una amenaza, es una oportunidad.
no una oportunidad de cancelar la diferencia, sino de afirmarla con la tranquilidad y la seguridad de quien está educado con la convicción de su origen, no teme al diálogo y al encuentro con otro, sino que lo fortalece para sí mismo y enriquece. En ese sentido, tanto con, bueno, con Omar y con Guille, a veces compartimos, ¿no?, estos espacios, volvemos a repetir muchas veces lo mismo, es casi inevitable, que la migración de la tolerancia, la aceptación, a la celebración de la diferencia es un estadio de evolución de la comunidad humana. O sea, la humanidad se hace más humana si migra de tolerar a aceptar a celebrar. Y si lo logramos, justamente vamos como a crecer espiritualmente. En otras palabras, los valores que enunciamos en las prácticas encarnadas y en virtudes se pueden detectar como un indicador a través de lo que las sociedades hacemos con la diferencia. Si nosotros la diferencia la cancelamos, la anulamos y estamos dispuestos a eliminar al otro porque es diferente, estamos en el estadio de barbarie y no de civilización. Cuando estamos en el estadio de civilización, viene la ley, los estados, las organizaciones, ¿eh?, como siempre digo yo, que eso lo llamo los derechos humanos, ¿no?, que los derechos humanos son el resguardo último porque no nos sale a priori. Tiene que haber una organización, tiene que haber una ley, un premio y un castigo que te dice, mira, esto es un derecho humano, lo tienes que respetar. ¿Cuál es la utopía espiritual de la humanidad? Que no esté regulado por derecho y por la fuerza de la ley bajo lo punible, sino que nos salga, no digo naturalmente porque no somos seres naturales sino culturales, nos salga a respetar los derechos humanos no bajo el temor de que estemos violando una ley. Y sin la necesidad del Estado protector que lo garantice, sino la seguridad espiritual que la sociedad como comunidad lo va a hacer. Entonces, ¿me puedo explicar simplemente la proyección? O sea, uno no estaría preocupado en su familia de origen, en su casa y en su mesa, si tiene que estar regulando los derechos humanos en su casa, ¿no? Sentiría que no fracasó. Entonces, si en casa lo tenemos claro que no haría falta regularlos, ni cuidarlos, ni velarlos, necesitamos que la sociedad sea nuestra casa expandida. Esa es la tarea que tenemos. Desde esta perspectiva, lo espiritual desde lo universal, que encarna en lo particular en relación a la diferencia, hace que en realidad no solamente estemos preocupados qué pasa con la espiritualidad de las personas con sus necesidades especiales o sus necesidades que deben ser atendidas desde su limitación o de su potencia, cada uno lo ve desde una perspectiva complementaria, sino que nosotros tenemos una perspectiva espiritual de la vinculación con el diferente, porque como creyentes vemos la revelación y la manifestación del mismo Dios. Esto se suma a las demás dimensiones que seguramente entre todos el día de hoy compartiremos, pero quizás el aporte que me gustaría hacer, sin entrar ahora a los detalles de cómo cada uno de nosotros en diferentes programas, instituciones, etcétera, me suma el reconocimiento de Melina, pues a mí me toca ser portavoz de una comunidad educativa, que aquí, bueno, las personas de Ley de BEA son los que trabajan todos los días en la tarea educativa, de que a través de quien tiene una necesidad especial, educa no en caridad al necesitado, sino espiritualmente en equidad a todos aquellos que no tienen esa necesidad espiritual de darle al otro porque no tiene, sino recibir del otro porque es diferente, cómo uno se educa como una persona de bien. Y en este sentido, cuando nosotros, que no voy a entrar en detalle de lo que hacemos porque excede esta presentación, nos damos cuenta que la persona con necesidad especial está entre nosotros, cuanto más recibimos nosotros de lo que damos, ya no en la posición asimétrica de darle un lugar al diferente, sino en la posición alma de simétrica, reverente, de que hay una manifestación de Dios en ese encuentro. Por lo tanto, desde este lugar, nosotros celebramos ese encuentro que nos hace crecer espiritualmente, a todos por igual. La diferencia no se cancela, pero el encuentro la supera en la posibilidad de que todos crecemos espiritualmente. Por lo tanto, si Dios se nos revela, no solamente en la diversidad de nuestras religiones y tradiciones, ya que todos decimos, obviamente, que somos hijos del mismo Dios, del mismo Padre, pero no porque seamos todos hermanos de la misma familia, perdemos la identidad
que cada uno tiene. De la misma manera tiene que pasar con la diferencia en cualquier otra expresión. Si en la religión ya estamos en el estado evolucionado que la Argentina tiene, que creo que es una de las bendiciones que tenemos, ¿por qué no extrapolarlo a las otras dimensiones donde todavía estamos en un estado precivilizatorio? La pobreza, ¿no? Nuestros mayores, los niños. Y por eso el ejercicio de pensarlo sobre el plano de las discapacidades nos tiene que servir de espejo y de reflejo de las otras obviedades que están alienadas en nuestra anestesia de la indiferencia, de acostumbrarnos a aceptar cosas que deberían darnos vergüenza. Porque justamente cuando espiritualmente procesamos la diferencia, no como un obstáculo, no como un límite, no como un problema, ni siquiera diría ni como un acto de caridad amorosa para el diferente, sino como la dignidad que nos iguala espiritualmente como seres humanos, logramos justamente que cualquiera de estas acepciones que nosotros hoy proponemos, y al mismo tiempo agradecemos a Adra que la promueve, que tengamos estos encuentros, nos da una potencia transformadora para transformar a la sociedad en una sociedad decente. Dice, no es elevada a un grado superior. No, no, decente. Una sociedad es decente en la medida en que con lo diferente ve la revelación de una dimensión trascendental donde uno no es omnipotente que concede nada, sino que es un servidor de algo que nos trasciende, que ve en esa diferencia la oportunidad de servir al mismo Dios. Por lo tanto, más allá del saber y de la ciencia, se trata del ser y de la conciencia, que podamos dar testimonio que servimos a Dios Padre, todos nosotros como sus hijos, hermanos, al poder reverenciar que en la diferencia Él nos llama y nosotros estamos dispuestos a salir a su encuentro. Hay un salmo con el que termino, que nosotros usamos en la liturgia compartida, que tiene que ver con la alabanza, que dice: Eben ma'asoa bonim altar erospina. La piedra desechada por los constructores se transformó en la piedra angular. Una idea me parece muy potente para esta reflexión. Que los desechados de la sociedad de consumo, inspirada no en la virtud sino en el éxito de los ganadores y no de los servidores, se transforme en nuestra piedra angular de ese templo que debe ser nuestra sociedad, para que lo digno nos habite y el cielo no sea solamente una aspiración, sino que lo hagamos juntos, celebrando nuestras diferencias en esta unidad de la diversidad, para que Dios esté en nosotros. Muchísimas gracias por haber venido. Salam aleikum, shalom, agradecido por la invitación. Agradecido quizás en particular, y les voy a contar una cosa. El otro día estaba hablando con un amigo, así también un miembro de la comunidad, y comentaba sobre este encuentro y sobre otro que tuvimos la semana pasada, en referencia a otro tema también estaba relacionado con bioética. Básicamente agradezco de corazón la oportunidad porque en lo personal en el último tiempo y desde mi perspectiva de musulmán, de argentino, de fe islámica, cada uno de estos espacios donde uno de nosotros, alguien de nuestra comunidad, es capaz de mostrar una perspectiva en términos de lo que implica nuestra verdadera religiosidad, nuestra idea de la dimensión de la vida, de la dimensión del conocimiento, de la dimensión del otro, de nuestra propia perspectiva, en un momento y en un contexto mundial que no nos es favorable en términos de la generación de un estereotipo en particular que tienen los musulmanes del mundo, y retomando alguna palabra que decía el rabino recién en referencia a cómo son los ingresos de las particularidades y de las generalidades, la idea de una generalización
de una civilización de 1.500 millones, 1.400 millones de almas en el mundo, estereotipada en términos de una minoría, de una visión carente absolutamente de los principios básicos que están relacionados con lo más profundo de nuestra fe monoteísta, de nuestra fe abrámica. Recién escuchaba atentamente al padre Enrique cuando estaba narrándonos la historia. Se me viene un versículo del Corán a la memoria, ¿no? Dice, ya le habíamos prescribido también a los israelíes, empieza así el versículo, que aquel que salva una vida es como si hubiese salvado a la humanidad toda, esto dice el Corán. Quizás podríamos trasladarlo en términos modernos y conservando no los elementos cognitivos de la época, sino aquello que tiene que ver con la ideología que presenta la religión, la idea central filosófica. En realidad, quien integra una vida es quizás como si hubiese integrado a la humanidad toda. En esa perspectiva, ¿cierto?, en la visión de lo que nosotros consideramos nuestras fuentes primigenias, en aquello que rige nuestra fe y nuestro comportamiento diario, dos a saber, el Corán, ¿cierto?, en la perspectiva islámica, como la palabra increada de Dios, o sea, que nuestro profeta es alguien que revela a través de la voluntad divina y recita el libro que más tarde se convierte en un corpus completo de cuestiones que tienen que ver con el derecho, con la idea de la creencia, con teología, y un complemento, no por que el libro no esté completo, sino más bien en términos exegéticos, de todo lo que implicó la revelación coránica a través de las vivencias del profeta, Muhammad, Mahoma, como está latinizado, y que está recopilado en algo que nosotros llamamos tradición o narración, la palabra en árabe es hadith. Es ahí, en esa particularidad, ¿cierto?, donde la visión profética y la exégesis coránica alcanza la particularidad del tema que nos aborda ahí, con menciones particulares en referencia a las personas con algún tipo de capacidad distinta. Obviamente, no en el lenguaje, si nosotros buscamos necesidades especiales, capacidades especiales, cuestiones que tienen que ver con la integración tal cual la concebimos, en el verbo, ¿cierto?, de un libro revelado en el año 611 hasta el 632, obviamente no lo vamos a encontrar esta terminología moderna, sino que a veces las expresiones son más crudas en referencia a las particularidades de las discapacidades, que por suerte nosotros, no sé si por suerte, ¿no?, esta cuestión del lenguaje muchas veces regula y sirve también en términos de derecho, y es saludable. A mí me tocó estar a cargo, más que compartir, el área de discapacidad de la ciudad de Buenos Aires, no directamente la dirección, sí desde una subsecretaría y después desde el ministerio. He aprendido mucho acerca del tema, hemos trabajado por mejorar estos derechos, pero son no solamente necesarios, absolutamente indispensables, pero todavía no he visto que algún derecho garantice integración. ¿Cierto? Así, de la misma manera que un ciudadano no se integra cuando le dan el DNI, son dos cosas absolutamente diferentes. La integración es algo que tiene que ver más con la temática que estamos tratando hoy, abordándola de la espiritualidad. La integración, la necesidad de integrar y la idea justamente de una sociedad integrada en términos de una visión unificada y humanista es otra cosa que tiene que ver con las enseñanzas del ser humano, y es ahí donde participo con esta opinión religiosa. Obviamente, en la capacidad del hacer, en la cuestión relacionada con el día a día de la persona que adolece, o que en términos de destino, si se quiere, en aquello que nosotros vemos como la omnisapiencia, la omnividencia de la divinidad, tiene algún tipo de estas dificultades, el éxito, dice el profeta, de una sociedad, ¿cierto?, es justamente la felicidad de estas personas. ¿En qué sentido? ¿No es cierto? En la idea esto de que yo les decía, de una sociedad integrada o de una comunidad, ¿no es cierto?, que genera ámbitos de realización o que se siente realizada, no puede de ninguna manera pretender haber alcanzado tal fin si no es capaz de integrar a todos y cada uno de sus miembros. Y el profeta dice, en particular, algunas de las personas que han sufrido de nacimiento, él dice también, en términos de una batalla o por alguna circunstancia de destino, algo que le permita ver reducida alguna de sus facultades con las que fue creado.
por el otro lado, cuando Dios se dirige a los seres humanos en el Corán, jamás dice los que caminan, los que ven o los que no ven, siempre dice los creyentes y las creyentes. ¿Sí? Vosotros que creéis, vosotras que creéis. Entonces, en este sentido, y en la dimensión que nosotros estamos trabajando hoy, en la cual nosotros somos capaces de percibir la trascendencia, no existe ningún rasgo distintivo, sino más bien una idea constante de una visión de misericordia. Que se entienda bien, porque existe todo también un conjunto de palabras, así como hemos evolucionado mucho en términos de las capacidades especiales y otro tipo de derecho, hemos involucionado también en términos lingüísticos, ¿cierto? Teniendo en cuenta palabras como piedad, misericordia, ¿cierto? Humildad, y trasladándolas a una especie de sublenguaje. Cuando alguien está hablando de misericordia, se pretende, o a veces se sostiene en el imaginario común, de que se está hablando de algún tipo de beneficencia, algún tipo de lástima, o alguna otra connotación que no me parece que tenga el carácter verdadero y sagrado de lo que implica la idea de ser misericordioso, en términos de que la divinidad es misericordiosa y el hombre a imagen debe también indefectiblemente ser misericordioso. En esa misericordia de la espiritualidad y en ese reconocimiento del otro diferente en su característica de creyente, es que el profeta sentencia también y dice también y nos habla en particular de una idea de paciencia. De paciencia con nosotros mismos, justamente para tener paciencia y misericordia también con los demás. La idea de fundación, en su momento del diálogo interreligioso, no tuvo necesariamente que ver con una idea de aglutinar, sintetizar obviamente comunidades, siempre lo explicamos, la cuestión que tiene que ver con la preservación de la propia identidad y justamente el desafío de poder construir y generar un diálogo comprensivo en términos de la propia identidad. Sino más bien en el hecho de generar ámbitos donde el diálogo, la cuestión dialógica, la idea de sentarse en una mesa y en la posibilidad de levantarse de esa mesa, no con una idea distinta, sino con la perspectiva de ver modificada su propia realidad, es que el Instituto de Diálogo Interreligioso nace en Buenos Aires con los presentes, con el Rabino Daniel Goldman, que también es nuestro amigo y director, para generar un diálogo de características sociales, para invitar a la resolución, ¿cierto?, de la conflictividad en esta idea que nosotros planteamos de diálogo como una especie de categoría mental. Si uno tuviese que definir dicotomías en el mundo moderno, existen muchas, existe la tensión entre medios política, las cuestiones que tienen que ver con la economía, y existe también una profunda que es en la observación y la aprehensión del mundo desde una perspectiva fundamentalista, es decir, la intransigencia en referencia a las prácticas y a las visiones de los otros, y una visión dialógica. Ambas, unas y otras, por más que tengan definiciones particulares, pertenecen a un orden que tiene que ver con categorías mentales. Parece que la cuestión que tiene que ver con las personas en necesidades especiales es no solamente la idea de un diálogo permanente, no solamente la idea de reivindicar derechos, sino también la plena conciencia de lo que implica en términos de la perspectiva humana y, como dice Dios en el Corán, nos creamos de un hombre y de una mujer, los dividimos en pueblos y en civilizaciones para que os reconozcáis. Ciertamente, el mejor de ustedes ante Dios no dice es el musulmán, el judío, el católico, el que camina, dice es el que más piedad tiene. Y piedad en el mejor de los sentidos. Piedad también significa la idea de no solamente integrarse uno mismo en términos de esa propia piedad, sino tener la capacidad de entender la integración como un derecho profundo de los otros. Bueno, que tengan paz. Gracias.
gracias, Sandra, por la posibilidad de estar hablando aquí. Gracias también a mis amigos, a Dani, que no está, a Sergio, a Omar, de poder compartir este espacio. Compartimos muchos espacios y la verdad que siempre es un gusto, aunque los objetos sean diferentes, la esencia siempre es la misma, ¿no? Tratar de buscar desde distintas perspectivas el bien común. En el caso de la perspectiva del cristianismo, un aspecto que parece a veces no tan resaltado del ministerio de Jesús es fundamentalmente su ministerio de salud, ¿no? Jesús dedica gran parte del tiempo, y es lo que resaltan los textos, a curar personas, a encontrarse con personas en situaciones de enfermedad, de expulsión social, porque en definitiva una persona que estaba leprosa o era epiléptica o tenía alguna suerte de discapacidad en aquel tiempo era una persona que terminaba siendo segregada por la propia comunidad. Entonces Jesús sabe que integrar o dar o devolver la salud muchas veces tiene que ver con esto, con volver al seno de la familia, al seno de la comunidad, con volver a ser aceptado. Creo que en el itinerario de la fe cristiana, la Iglesia siempre tuvo muy claro el tema de la dignidad de toda persona, por eso defendió y defenderá la vida desde el momento de la concepción. Hoy en día está bastante de moda, ¿no?, estos análisis discriminatorios que para ver si uno tiene, o lleva o porta un hijo enfermo, en todo caso si está enfermo o tiene alguna discapacidad, eliminarlo desde la concepción. Y la Iglesia siempre defendió el valor de la vida, independientemente de que esa vida venga con alguna carencia, diría yo, con alguna necesidad. Y frente al rechazo que muchas veces algunas familias, porque digo, no por maldad, sino porque no lo podían hacer, tenía frente a la discapacidad de un hijo enfermo, siempre generó, a partir de la vida religiosa, instituciones que pudiesen acompañar con amor la vida de esos seres, ¿no?, considerándolos sobre todo valiosos. Yo cuento mi experiencia, digamos, de haber ido la vez que fui al Cotolengo de Claypool. Dolorione piensa a Claypool como una ciudad de la caridad, donde, digamos, cada uno según su propio carisma puede hacer algo por el otro, no solamente como un lugar donde van a parar personas que están enfermas. De hecho, hay un monasterio contemplativo de que son las religiosas son ciegas, por ejemplo, tienen poca capacidad de distracción, entonces obviamente esa ceguera les permite rezar con más intensidad de lo que lo harían otras personas. Y sobre todo lo que más llama la atención es cómo está armado. Hay muy poca gente por pabellón, hay pabellones con muchas personas y está organizado de tal manera que el que puede un poco más hace algo con otro que puede menos, o quizás se complementan en sus discapacidades, ¿no? Por ejemplo, recuerdo estar ahí y ver una persona, digamos, que estaba íntegra físicamente, pero tenía, digamos, una cierta debilidad mental en su cabeza, y una persona que estaba totalmente muy inteligente y súper lúcida, pero estaba en silla de ruedas, no podía caminar, entonces él le llevaba la silla de ruedas y el otro le decía para dónde tenía que ir. Y era fantástico, era un equipo. Siempre, digamos, se trata de armar como equipos que se solidaricen en lo que cada uno puede. Y lo que más llama la atención, nosotros somos los normales, en teoría, ¿no? Y generalmente uno entra ahí con la cara habitual con la que transitamos la ciudad, que no solo es una cara muy alegre, digamos, una cara más bien amargada, y lo que se encuentra ahí adentro es una gigantesca sonrisa, ¿no? Entonces, a mí la pregunta que me surgía es, bueno, ¿quién es el discapacitado? ¿No? Yo, en definitiva, digamos, tengo todo, pero a veces me voy pisando la cara del mal humor que me genera, no sé, tantos problemas que en realidad no son problemas. Para mí el tema de, digamos, me ha tocado, digamos, en mi vida sacerdotal convivir con personas con discapacidad. En la parroquia de Lourdes tenemos Esteban, digamos, un chico que venía con el síndrome de Down, Esteban Molina, venía todos los sábados a compartir el día con nosotros y, bueno, ayudaba a misa. La verdad que yo le envidiaba la devoción que tenía. Era infinitamente más piadoso que yo, tenía un amor, como decía Quique, por la Eucaristía, increíble. Y siempre, bueno, me pareció que, no sé, yo digo, este chico tiene comunicación con Dios directa, ¿no? Una cosa, realmente una piedad profunda, ¿no? Y después me tocó, en,
nos tocó en mi familia que naciera Nacho, el hijo menor de mi hermano Patricio, somos dos hermanos nomás, que vino con síndrome de Down. Y uno siempre cuando tiene un discapacitado en la familia, bueno, no sé, se pregunta, bueno, ¿qué vamos a tener que darle? Y evidentemente cuando hay una persona con alguna discapacidad o con una capacidad diferente, me gusta decir más a mí ahora, uno piensa que, bueno, sí, tiene que dar un montón de cosas, porque como todo chico está necesitado, pero también quizás más necesitado que otros. Pero rápidamente, cuando un chico, por lo menos voy a hablar muy específicamente del tema del síndrome de Down, que es lo que me tocó más de cerca, empieza a crecer, lo que uno descubre es cuánto que tiene para aprender. O sea, yo, es infinito lo que yo he aprendido, lo que me ha enseñado mi sobrino en la vida. Y lo primero que me enseñó es a crecer en el amor. Realmente nuestro amor, por más que, digamos, si se quiere, los sacerdotes podemos ser profesionales del amor y hablar del amor y predicar del amor y leemos el Evangelio y demás, pero también somos seres humanos, tenemos prejuicios, hacemos juicios de valor. Los chicos con síndrome de Down tienen un amor, yo diría, casi que es un amor que hay que advertirle, mirá que hay personas malas, porque si fuera por Nacho va y abraza desde el portero cuando sale no sé, a todos los que se encuentran por la vereda. El mundo es amigo, ¿no? Le cuesta entender que haya gente que pueda hacer el mal, ¿no? Y la capacidad increíble que tiene, que para mí también es una enseñanza, de disfrutar de lo pequeño aún reiterado. Yo todo, digamos, generalmente cuando me voy de vacaciones, que esperaríamos toda la familia junta hace muchos años en una casa que tenía mi madre en Miramar, y a mí me encanta llevarme la noche temprano, vamos los dos solos a la playa, a meternos en el mar, y yo después siempre le compro un super pancho, ¿no? Y él espera todos los días el super pancho como si viniera, no sé, qué comida hecha por no sé qué chef, y lo vive con una alegría y le abraza al tipo que llega con el super pancho. Yo digo, qué capacidad gigante que tiene. Realmente da placer ser generoso con él, porque no hay nadie que sea más agradecido ni realmente que viva con tanta alegría cosas pequeñas, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos ponen un plato de comida en la mesa? Y nada, me parece que es lo habitual. Y a veces, dentro de lo que es la espiritualidad, me parece que está bueno que uno pueda valorar la cotidianidad. Me pasa también en otro sentido, pero cuando voy en estas desigualdades que tiene la Argentina, la Argentina profunda, la Argentina real, y me hicieron en el Chaco todos los inviernos, y después estamos mucho en contacto con la gente de dos parajes, en Colonia La Matanza y Colonia Sarmiento, cerca de Seis Peñas, unos 50 kilómetros en el campo, y allí no hay agua. El agua, la única agua que hay es agua de lluvia, cuando la recolectan en pozos, cuando no llueve no hay agua, es bastante dramático, no hay posibilidad ninguna de hacer perforaciones, el agua que sale es salada. Y la verdad es que uno vuelve a Buenos Aires y abre una canilla y no puedes creer que salga agua, ¿no? Y bueno, y es algo habitual. Entonces parece que también es espiritualidad saber valorar cuántas cosas tenemos y quizás no valoramos, no aprovechamos, no somos conscientes. Lo tercero es la alegría, ¿no? Nacho trajo mucha alegría a nuestra familia. Siempre está de buen humor, está contento con pocas cosas, bueno, a veces se enchincha como toda persona, pero digamos, en general siempre está de buen humor. En cuanto a su tema religioso, yo siempre le admiro la sinceridad, ¿no? Yo le digo, che, Nacho, yo voy a celebrar, yo celebro en casa a veces las vacaciones, voy a celebrar misa. No voy porque me aburre, dice. Es absolutamente franco, bueno, obviamente está muy bien, pero sin embargo, él, digamos, la religiosidad la manifiesta sobre todo en su rezo, ¿no? Y no deja nunca que uno bendiga la mesa la tiene que bendecir él. Y la bendición va, su oración va desde lo muy concreto, es decir, si no es que bendice los alimentos. Si hay ravioles, dice, Señor, gracias por los ravioles que me encantan. O sea, es como muy material con lo que hay, ¿no? Es fanático de River, lamento por lo que son de Boca, pero
Bueno, imagínense cuando River se fue al descenso, fue un espanto para él. Entonces, en la bendición empezó a incluir cada vez que había partido, obviamente, nos juntamos a almorzar los domingos, señor, que gane River. Hoy jugamos contra no sé quién, que gane River. Bueno, se imaginan que su fe se vio aumentada otra vez, aunque River llegó a la primera, así que cree ahora mucho en la efectividad de la oración, ¿no? Y después la otra cosa que vive con muchísima naturalidad es recordar en ese momento a las personas que se fueron y que él quiso mucho, ¿no? Sus abuelos, sobre todo, mis padres y los padres de Victoria. Y siempre con muchísima naturalidad, cosa que a veces una familia provoca tristeza, pide por ellos, ¿no? Pide por los que no están. Y los extraña y lo dice, o sea, habla con eso, de eso con mucha naturalidad. Y sabe que obviamente se lo está refiriendo a Dios, ¿no? Por eso yo digo que, si yo me gustaba recalcar esto, porque yo tenía que decir, si no, bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que darle a las personas con discapacidad? Y yo digo, yo me siento que también soy discapacitado, tengo, digamos, algunas capacidades y otras que, digamos, hay otras cosas que soy discapacitado para entender un montón de cosas y para manejarme en la vida. Y hay otras personas que tengo enfrente que tienen capacidades diferentes, y yo creo que lo que nos tenemos que preguntar como sociedad, si realmente queremos integrar, es, bueno, ¿qué estamos dispuestos a aprender de ellos? Porque muchísimas veces, yo tuve un programa de radio en Radio Rivadavia, y los chicos de la producción, digamos, trajeron a contar una historia de vida, un chico que era instructor de snowboard y quedó cuadripléjico en una silla de ruedas, con una persona que lo cuida, y con su hermano. Y yo lo miraba y decía, es radio, o sea, y él no puede hablar. Fue un programa fantástico, porque era verle la cara y cómo se expresaba y cómo las personas que estaban cuidándolo traducían las cosas que él iba diciendo con sus ojos y con su mirada y con su sonrisa. Y realmente decís, bueno, una persona que está así, en esa condición, escribe un libro que dice, se puede. Bueno, a ver, me parece que yo muchas veces pienso que no se puede y tengo un montón de posibilidades, el problema es mío. Entonces, ¿cuánto como sociedad, que a veces nos agredimos tanto, o estamos tan, digamos, tan importante en nuestro mundo, y nuestras cosas son, no sé, digamos, a veces nuestros pequeños mundos se vuelven grandes mundos? Y bueno, digamos, me parece que digamos, otra capacidad diferente es que te vuelvan a la realidad, que te den un cachetazo. Y con esta reflexión termino, ¿no? Que es del cine. Hay una película que se llama Sucedió en Notting Hill, no sé si la, supongo que muchos la habrán visto. Y bueno, esta chica en un momento se quedó a dormir con él, es una actriz bastante famosa. Entonces, bueno, un amigo que compartía la casa la ve y le cuenta, veo tomado, le cuenta a los amigos que esta chica está ahí, y al día siguiente en la puerta, para Pedro que trabaja en prensa, está todos los periodistas, digamos, hay cámaras de televisión, todos, porque, bueno, obviamente querían el chisme de que esta estaba con otra pareja. Y ella se pone como loca, empieza a gritar, y le empieza a gritar a él, y entonces le dice, pero a ver, ¿qué es importante? ¿Por qué te pones tan loca porque vas a salir en el diario al día siguiente porque, no sé, te sacaron una foto conmigo? O sea, al fin y al cabo el diario hoy la gente lo lee y mañana lo tira a la basura. Yo trabajé 8 años en prensa, así que sé lo que significa que aparezca tu nombre en el diario, o digamos, para cuando pasa, tiene peso para uno. Y mañana la gente lo usa para envolver la basura. Esa es la realidad. Entonces, mira, otras cosas son importantes en la vida. Mi amiga que está en silla de ruedas y quedó cuadripléjica, fulanito que tiene tal problema, esos son problemas en la vida. Entonces, a mí me parece que muchas veces las personas que teóricamente nosotros decimos tienen discapacidades, a los que normalmente nos creemos capacitados, nos pueden enseñar que la vida habría que mirarla también con los ojos de ellos. A veces ojos más simples, ojos más amorosos, ojos menos prejuiciosos, ojos más alegres, ojos más agradecidos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres, y sobre todo también agradecerles por este gesto.
en la Argentina de hoy, que cuesta tanto el encuentro, tener a tres representantes de las tres grandes religiones en una misma mesa, con sus diferencias, con su propia identidad, como decía el rabino, encarnándola en una buena práctica, que es en esta mesa, también es un gesto grande de inclusión y que nos tiene que interpelar a todos como sociedad. Quisiera invitarlos, tenemos unos poquitos minutos, a ver si alguien tiene una pregunta. Pregunten sin miedo. Omar Abud me decía al principio que él está dispuesto a recibir a quemarropa. Así que, a ver si hay alguien que tenga alguna pregunta. Allá, por favor. Sí, la pregunta es para los tres. ¿Qué se está haciendo hoy en los colegios religiosos con la inclusión de los chicos con discapacidad en el aula común? ¿Cómo se está trabajando? Por lo menos por la experiencia, pues siempre, obviamente, que hablar de discapacidad es muy amplio, porque habrá que ver siempre, como decía el señor Eliasegui, caso por caso. Sí, en caso del síndrome de Down, por ejemplo, mi sobrino ha ido a un colegio, digamos, común, toda la primaria, con una maestra integradora, y después fue al Tognoni, que tiene una modalidad donde hay interés, digamos, parte. Yo siempre le insistí mucho, o sea, y esto lo digo por conversación familiar, ¿no? La insistencia era, como los chicos con síndrome de Down copian mucho todo, bueno, que vaya a un colegio primario, digamos, como maestra integradora, pero que esté con otros chicos, digamos, comunes. Y yo lo que veía o lo que escuchaba es que en definitiva Nacho estaba solo. O sea, porque los chicos pueden ser muy buenos, pero la realidad es que son chicos. Y todos sabemos que los chicos a veces también tienen algo de crueles, y bueno, si vos no haces lo mismo que todos, o no te entienden cuando hablas, te tienen poca paciencia. Entonces, yo le insistí mucho en decir, miren, busquen un colegio que tenga integración, pero que haya chicos con síndrome de Down. Porque es lo que necesita ahora en el secundario, sobre todo, es socializar, es tener amigos, es tener chicos como él o chicas como él, que en definitiva le van a generar la felicidad propia de vivir en un ambiente comunitario, de ser aceptado como uno mismo es. Nacho tiene novia, tiene un montón de amigos, o va a dormir a la casa de sus amigos el fin de semana, o vienen sus amigos a su casa, con lo cual para mí, digamos, más allá de que el colegio tuvo es excelente, que algunas cosas son integradas, otras cosas las trabajan solos. La verdad que tener una comunidad de chicos con síndrome de Down, al chico le aporta algo que le genera muchísima felicidad, que es estar con otros que son pares y lo entienden mucho mejor que lo que lo pueden entender otros chicos comunes, que pueden hacer el esfuerzo de integrar. La maestra, digamos, no sé si también quitar esa carta, era su, digamos, la chica que estaba como a cargo del curso, y nosotros nos volvía locos porque todo era lo que decía Vicky Traves. O sea, bueno, yo no sé si Nacho inventaba la mitad, pero Vicky le había dicho que no había que tomar vino, por ejemplo. Está muy bien que se lo diga, pero cada vez que nos salíamos una copa de vino nos volvía locos a todos. O sea, como que había cosas del colegio que las tenía recontra incorporadas. El colegio tiene teatro, tiene cocina, tiene integración. Creo que la UCA, bueno, está con el tema de cascos verdes, digamos, yo creo que falta un montón por hacer, pero cada vez, por lo menos desde la comunidad católica, se toma conciencia y se hace lo que medianamente está dentro de nuestras posibilidades, a nuestro alcance, ¿no? Sí, pero el concepto sería continuar también en la escuela secundaria. Sí, esto es secundario. Es un concepto que ya hoy es a nivel mundial y que sabemos que realmente mejora a la persona con discapacidad el ambiente común. Nacho tiene 20 años, lo que te conté, todavía está en el colegio, ¿no? Todo lo que te conté es secundario. Sí, sí, pero el secundario también es muy bueno para los chicos con discapacidad intelectual. Sí. Porque sus padres son todos. Sin duda, pero me parece que hay que hacer un trabajo también profundo con cómo reciben los chicos que están en esa aula y cómo la integran. ¿Se entiende? El trabajo es mutuo. Porque a veces, si no es solamente el esfuerzo del padre de decir que quiero que esté compartiendo ese periodo, hay un esfuerzo pedagógico grande, porque todos sabemos, yo te voy a poner un ejemplo de mi parroquia, digamos, en general, no porque haya un discapacitado, pero muchas veces cuando viene el que es menos divertido, y hay un montón de gente, el que es menos divertido por ahí está más solo, porque naturalmente uno busca, digamos, lo hacemos todos, es como que es un esfuerzo a veces acercarte al que sabes que es el menos popular de la clase, ¿no? Entonces,
para que el chico con discapacidad no solamente lo incluyan porque los padres quisieron incluirlo, sino que también haya un trabajo realmente de amor, digamos, de entender que ese chico te puede aportar un montón de cosas y que puede ser tu amigo perfectamente, que a veces en una familia pasa porque lo tenés en la familia, pero digamos, cuando el que no lo tiene en la familia tiene que hacer un trabajo para que eso sea real. Porque si no, el chico sufre. Como sufre un chico que, aunque no tenga ninguna discapacidad, y pasa muchísimo, el tema del bullying en un colegio común. Aunque no tenga ninguna discapacidad, sino que, bueno, sí, juega peor al fútbol o no es muy simpático. Pero en ese caso... Pero no podemos monopolizar la conversación. No, digo, no sé, pero en ese caso sería la pedagogía que tiene que trabajar para que el chico esté incluido. Porque hoy se sabe que se puede. Bueno, Gustavo, no, está muy bien, no, te pido eso. Para contrario, sí, conceptual. Una pregunta como la que vos haces merecería no un panel, una semana. No, no, no digo mal, lo digo bien, porque si no, ¿cómo abordamos una pregunta de ese tema? ¿Por dónde lo abordas? No, 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 al revés, no, perdón, digo, a mí me encantaría contestártela. Pero no, yo digo, antes de empezar a contestarla, hay que encuadrar que lo que vos preguntás requiere una manera de intervenir a tu pregunta que no tiene escala ni proporción en esta interacción. Porque si no sería, más allá que todos tenemos algo para decir, me parece, sobre este tema y todo valioso. O sea, yo diría, tomemos tu pregunta y busquemos alguna metodología para abordarla que sea de la entidad de tu pregunta. No para no contestar, para... Dentro de lo que vos planteás, pues podría decirte, quizás ahora cuando esté el break, si querés hacemos algunos intercambios y nos conectamos para compartir algunas experiencias, y todos las tenemos, y me parece importante, porque si no lo hacemos desde la experiencia, lo existencial, es toda una abstracción, pero lo vamos a hacer. El único tema es que tenemos que hablar de esta pregunta, de su complejidad, en un país donde la educación está liquidada. Porque se entiende lo que bien lo digo, ¿eh? Y no porque hay que darla por sentenciada, no. Aprovechemos esas preguntas para reconsiderar todo lo que tiene que ver con la educación. No quiero entrar a decir ni números, ni mucho menos, etcétera. Porque si no, lo que nosotros hacemos es, de lo que ya es una burbuja, que es la necesidad especial, hacemos otra burbuja de lo que nosotros podemos contestar, de que nosotros hacemos, y que es totalmente irrelevante en escala con lo que pasa con la educación en la Argentina. Entonces generaríamos otra burbuja más, que son nuestras experiencias, son todas interesantes y valiosas, en el único lugar al que hacemos referencia, pero no podemos tener mala intención.